El ir a la universidad es muy caro y por eso es muy importante saber si es posible deducir esas cuotas escolares en la declaración de impuestos en esta temporada. Y por esa razón nos acompaña hoy Cristina Cave de Baker Ripley para hablarnos precisamente de eso. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, Rodolfo. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son las principales dudas que tiene la gente cuando se habla de este tema? Como bien lo dices, puedo deducir porque sí, el ir a la universidad aquí en Estados Unidos es muy costoso. Y sí, muchos de los padres de familia ya debieron recibir un formato que es el 1098T, como de Tito. Y ahí viene cuánto es que pagaron, sobre todo los intereses, incluso si son créditos, ahí viene estipulado cuánto es que pagaron intereses. Y eso lo pueden presentar al momento de hacer su declaración de impuestos porque puede ayudar a deducir. Bien importante, si no lo han recibido, muchas veces estas universidades se ahorran por aquello de ser universidades verdes, ecológicas, pero sus chicos, sus hijos o sus hijas tienen acceso a esto por medio de sus cuentas de Internet. Entonces pregúntenles a ellos, es bien importante. Ahora, aunque no lo creas, hay algunas familias todavía aquí en Estados Unidos o aquí en Texas que tienen hijos que son indocumentados y dicen, bueno, pues, ¿qué? forma de ayuda nos puede dar el gobierno. Aquí en Texas los chicos pueden estudiar y tienen derecho a ayuda financiera, es, es algo estatal, entonces pueden estudiar en, en universidades aquí en Texas. Tiene que llenar un formato que se llama el TASFA uh -huh. y para hacer eso uno de los requisitos es presentar la declaración de impuestos de sus papás. Por eso también los impuestos son, son eh, es un hecho que también impacta este... este este trámite para los Y eso es muy buena noticia que gocen de ese beneficio. Y ahora hablando respecto a qué tienen que ver los impuestos con la ayuda financiera. Exacto, porque el gobierno tiene que entender cuál es la necesidad dentro de la familia. Los impuestos muestran cuánto es el ingreso como familia. Entonces, por eso es bien importante que los papás tengan muy en orden lo que son sus impuestos para que el gobierno sepa Cuánta es la necesidad en las familias. Ahora sabemos que muchas de nuestras familias a lo mejor nunca han hecho sus impuestos porque no saben, porque reciben efectivo o cheque. Es algo muy sencillo. Ya hay organizaciones a lo largo y ancho de Texas que se los podemos hacer totalmente gratis, pero acérquense cuanto antes, porque a lo mejor necesitan recabar información y eso toma un poquito de tiempo. Entonces, cuanto antes haganlo, la educación es la mejor herencia que le van a dejar a sus hijos. No les cierren la posibilidad de ir a la universidad solo por este trámite perfecto cristina muchísimas gracias ahí está por cierto el número que es el dos uno uno para que usted llame en dado caso que necesite más información y aclarar también sus dudas